Hola, te invito a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con estos bonitos recuerdos para tu baby shower. Esto se trabaja con foamy normal y con foamy diamantado. Lo que estás trabajando en foamy diamantado ya no tiene necesidad de que lo estés difuminando. Si lo trabajas con foamy normal, los zapatitos, sí necesitas utilizar un plumón para ponerlo en las orillas. Pero así se ve muy hermoso y tus recuerdos van a quedar muy bonitos. Vamos a empezar a trabajar. Y manitas creativas. Vamos a empezar a trabajar en lo que es el recuerdito para baby shower. Y vamos a utilizar foamy del normal. También vas a utilizar un CD. Vas a utilizar foamy diamantado del color que vayas a hacer, ya sea para niño, lo puedes hacer en azul celeste, azul cielo, lo puedes utilizar para niña en color rosa, fucsia. Vamos a utilizar también lapicito o pluma también, limpiapipas, tijeritas, pegamento. Vamos a utilizar también un pedacito de listoncito para forrar nuestro CD. Recuerda que son bonitas manualidades que puedes realizar con tus propias manos y que bajarán mucho el costo de tu fiesta. Espero te animes a realizarlo. Empezamos. Vamos a empezar a trabajar con nuestro CD. Recuerda ponerlo siempre sobre tu plaquita de foamy y marcar con tu brocheta, con tu palito de brocheta, ya que con lápiz muchas veces puedes maltratar el foamy o queda manchadito y después ya no te sirve. O bueno, sí te sirve, pero se ve mal cuando queda todo negro de los lados. En cambio, con este marcas y te queda únicamente así y ya recortas. Recortas lo que son dos círculos para que quede completamente forrado tu CD. Uno la parte de abajo y otro arriba. Una vez que ya has recortado tus dos piezas en foamy, lo único que vas a hacer es ponerle un poco de pegamento a tu CD, o bien también lo puedes hacer con silicón frío y pegas la tapita. Volteas. Y de igual forma lo haces del otro lado. Procurando que el pegamento quede bien en las orillas para que después no se te esté despegando. Así queda completamente rígido, mira, y no vas a tener ningún problema que se pande el foamy, porque ya tiene bien lo que es el centro donde queda el CD. Una vez que ya has colocado tu listón de medio centímetro todo alrededor del CD,
Lo que vas a hacer es, vas a agarrar un pedacito de foamy del mismo color y vas a recortar una tira aproximadamente de unos 3 centímetros, así. Y la vas a enrollar de forma que pueda entrar tu lápiz por la parte de en medio. Haciendo únicamente un pequeño rollito, le pones una gotita de pegamento aquí donde vas a pegar y una gotita acá. Y lo colocas aquí. Lo dejas que seque. Mientras está secando el rollito que hemos puesto, vamos a decorar el lápiz. Como estoy trabajando en un color azul y es un recuerdito para niño, voy a utilizar, ya sea que utilices un limpiapipas o puedes usar también de estos Durex que vienen decorados, para que puedas forrar lo que es tu lapicito. Son decoraciones que quedan a tu elección. De esta forma te queda si usas lo que es el Durex decorado. Y para poner tu limpiapipas, únicamente lo que haces es empezar a enrollarlo así alrededor de tu lápiz. Puedes utilizar un solo color o puedes combinarlo también con color blanco y azul para que se cubra completamente tu lápiz. Como tiene alambrito y todo, no necesita estar manchando con pegamento ni nada. Solito se adhiere. Y este rollito que hicimos aquí es para colocar nuestro lápiz. Ahora con una tapita cualquiera, la que tengas, puede ser también de garrafón, de los garrafones grandes de agua, vas a hacer 2 círculos. Puedes seguir trabajando en el mismo foamy, el color que estás utilizando, o puedes agarrar, como en esta ocasión, un foamy más oscuro y que contraste. Ahora, con tus tijeritas de zigzag, lo que vas a hacer es empezar a recortar tus círculos. Si no tienes estas tijeritas, también lo puedes ir cortando con tus tijeras normales y puedes irle haciendo solamente onditas. Una vez que ya has recortado tus 2 tapitas, puedes hacer lo que son tus etiquetas e imprimirlas en tu impresora normal. Con la fecha de tu baby shower, el nombre de los padres felicitándolos y el nombre del bebé. O también puedes hacer etiquetitas así, que puedes bajar de internet
imprimirlas, únicamente son de adorno para que se peguen aquí. Y una tercera opción que puedes hacer es que puedes usar stickers de estos que ya vienen únicamente para pegar. Una tercera opción es que puedes usar de estos stickers que ya vienen listos, únicamente los despegas de esta partecita que traen y los puedes pegar. Existen gran variedad de colores y de dibujos y puedes irlos adaptando de acuerdo a la ocasión en la que estás trabajando. Voy a utilizar estos para colocarlo por la parte de enfrente. Colocas unas gotas de pegamento y pegas. Ahora colocas una gotita en lo que es tu lápiz o tu plumita . Colocas adentro y pegas y te queda ya listo tu lapicito. Vamos a poner a un ladito ya lo que es la base y vamos a empezar a trabajar con el zapatito. Lo primero que vas a hacer es que vas a recortar tus moldes. Recuerda que estos moldes los comparto contigo en la página Manitas Creativas con Cristi. Vas a bajar a tamaño carta lo que son tus moldes y los recortas. Una vez que ya los has recortado, te van a quedar así. Te sugiero que si vas a hacer varios recuerdos, no lo imprimas en hoja, sino que utilices cartulina. Vas a recortar tu cartulina a tamaño de una hoja tamaño carta o vas a comprar tu hoja tamaño carta de cartulina opalina y en eso lo vas a imprimir para que te dure para hacer varios recuerdos y no se te maltrate en hoja tamaño carta. Vas a poner acomodar tus moldes, marcas con tu palito de brocheta y después recortas. Una vez que ya has recortado tus tres partes en foamy, recuerda que si lo vas a hacer en foamy normal, lo único que vas a hacer es con tus plumones indelebles vas a hacer lo que es el difuminado todo alrededor. En esta ocasión, como estoy utilizando el foamy diamantado, no tiene caso que se le haga ningún tipo de adorno, ya que el mismo brillo que tiene el foamy es lo que hace lucir lo que son tus zapatitos. Primero vas a agarrar y vas a poner lo que es la base del piecito aquí y esta que parece una mascarita es la que vas a acomodar aquí y aquí y vas a pegar, que es la parte delantera del guarachito. Una vez que ya has pegado tu guarachito, lo que es la parte de enfrente te va a quedar así. La otra pieza, recuerda que siempre estas partes, dos partes cuadradas,
tienen que ir hacia abajo. Y esta parte redonda siempre va hacia arriba. Estas dos partes cuadradas son las que vamos a colocar en esta parte de aquí, el pegamento, y son las que vamos a pegar en esta parte de los costados, así. Ya que has colocado una parte cuadradita aquí y la otra acá, esta parte más larga te debe quedar hacia arriba. Lo único que vas a hacer es cruzas por la parte de atrás y esta que nos queda enfrente la doblas hacia adentro. Colocas una gotita de pegamento en la puntita. Y pegas. Una vez que ya pegaste esa parte, de igual forma aquí, colocas una gotita de pegamento y pegas aquí. Y de esta forma te va a quedar lo que es tu zapatito. Puedes colocar algún tipo de sticker. Aquí en la parte de enfrente, como adorno, así, o lo puedes dejar así, el simple brillo del zapatito ya es suficiente. Una vez que ya has terminado el zapatito, únicamente pones un poquito de pegamento en la parte de abajo y procedes ya a pegar lo que es tu zapatito, quedándote el espacio aquí para poner el nombre de tu bebé, la fecha de tu baby shower o cualquier otro dato que quieras compartir con tus invitados. Y te queda así tu bonito recuerdo para tu baby shower. Espero te haya gustado. No olvides compartir con tus amistades. Y si te gustó, darle dedito arriba para que podamos seguir trabajando y compartiendo contigo estas bellas manualidades. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.